una pieza un poco especial, es una fiesta. Es una obra que viene del norte de África. Yo nací en Melilla y de alguna manera me impregné de esos sonidos, de esos olores, sabores que da el norte de África. Naves, Bazán y Cantos de Boda es una obra, la primera parte, inspirada en una melodía del siglo XII, se invoca al profeta Mahoma para bendecir una unión entre dos personas que se aman, en árabe clásico. Y luego la segunda parte, van a notar ustedes un cambio, ese bereber es un dialecto del árabe, masí, y hay un canto precioso dedicado a la novia, es muy popular, y un segundo canto dedicado a la novia. Viene a decir, novia, tú que eres un diamante entre las diademas, siempre que te han pedido la mano, lo has rechazado y ahora por fin te casas. Y la traducción del canto del novio es, igual que se regocija tu corazón por esta unión, se regocija el nuestro porque te vas a casa. En definitiva, una pieza un poco especial, sonidos más especiales, están invitados a que, siendo ya el final de esta muestra, participen con nosotros en una fiesta, en una boda. Vámonos de boda. Gracias.
esperemos poderlo seguir haciendo muchos años para poder disfrutar ustedes y todos los alumnos que vienen de todos los sitios de España para compartir la música como todos los años. Creo que lo primero es agradecer a LIES Universidad, a LIES Universidad, que nos ha cedido este año este maravilloso entorno y que hemos estado encantados de estar aquí. Y, por supuesto, al patrocinio de la Fundación Don Juan de Borbón, que gracias a su ayuda podemos realizar el curso. Y no nos vamos a ir sin dar un gran aplauso y agradecimiento, según les vaya yo presentando, a todos los profesores que han hecho posible todos estos días que hayamos podido compartir la música. Vamos a comenzar por los dos maestros de dirección de coros, Johan Duy. Gracias.
esta pequeña pieza nos despedimos hasta el año que viene, que esperamos estar aquí. Gracias.